Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a abordar una de las inversiones que el mercado llama difíciles, pero que nuestro canal te va a explicar en forma muy sencilla. Si yo creo que el precio de las acciones va a subir, comprar el papel y esperar que suba lo hace cualquiera. Ahora, el secreto está en saber invertir como un profesional. ¿Y cómo se logra esto? Sabiendo que hay otra forma de invertir, comprando futuros, comprando call, armando un bull spread, armando un call ratio back spread, vendiendo un put o armando un sintético sobre un futuro comprado. Alternativas de inversión que te explicamos en detalle en el servicio de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos. Entonces bien, si yo creo que el precio de un determinado activo subyacente operando derivados, en este caso acciones del Grupo Financiero Galicia, va a subir, una de las alternativas que recién te mostramos es comprar un futuro financiero de la acción del Grupo Financiero Galicia. Podemos invertir en futuros financieros de ROFEX 20, cuyo tamaño es la unidad, y también en acciones individuales, donde el tamaño de cada contrato representan 100 acciones. El vencimiento de cada contrato que opera los meses pares de cada año opera el último día hábil del mes del contrato. ¿Qué futuros de acciones puedo operar en el sistema? Futuros del Grupo Financiero Galicia, de Pampa e YPF. ¿Cuánta plata se necesita para operar? En materia de futuros financieros, yo invierto en forma apalancada, toda vez que gano por el monto total del contrato operado, pero solamente debo dejar en garantía un margen, los cuales se detallan aquí, siendo de 15.000 pesos el margen que tengo que dejar en garantía para operar un contrato sobre el índice ROFEX 20. Mientras que para operar un futuro de Galicia, poco más de 3.000 pesos. Pudiendo utilizar parte de mi portfolio para dejar en garantía y así potenciar la rentabilidad de mi portfolio en su conjunto. Vos tenés que tener en cuenta que todos los días se calcula un precio de ajuste al finalizar cada jornada. Si estoy comprado y el precio del futuro sube, ganaré. Mientras que si sucede lo contrario, perderé. Hay distintos tipos de estrategia para llevar a cabo con futuros financieros. Hoy nosotros vamos a invertir comprando un futuro financiero de la acción del Grupo Financiero Galicia. Y el secreto está en comprarlo barato. ¿Y cómo puede llegar a evolucionar? El precio del futuro financiero pagado a través del tiempo lo vamos a conocer interpretando de forma correcta el análisis técnico del papel, el ADR del Grupo Financiero Galicia. ADR que son certificados emitidos por un banco comercial de Estados Unidos para ser transados en el mercado de valores de Estados Unidos, representado en este caso particular por 10 papeles del mercado local. El mes pasado nos planteábamos un objetivo en torno a los $15. $15 que al multiplicarlo por el valor del dólar contado con liquidación, resultado que dividido 10 nos da el valor del papel en el mercado local, representaba un objetivo en torno a los 530 pesos. Los precios fueron más o menos cerca, ya que cotizaron en $14.24. Cuando hicimos el análisis, el activo cotizaba en $11.10. De corto plazo, avizorábamos señales correctivas, cosa que sucedió en los últimos días, pero no de mediano ni de largo plazo. Allí las señales son bien alcistas. Ahora bien, para que la suba sea retomada de manera rápida, los precios se tendrían que colocar por encima de los $13.50. Si la corrección se extiende algo más, bien puede llegar a los $12 para luego sí salir fuerte al alza, estableciendo un objetivo primario en torno a los $15 y secundario en los 18. Entonces bien, una de las alternativas que tengo para aprovechar la posible suba del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia es comprar un futuro financiero cuyo ticket es el que vemos acá. Grupo Financiero Galicia / mes de vencimiento del contrato. Próximo vencimiento, 28 de febrero del 2023. Y el segundo vencimiento que se está operando es abril del 2023, con vencimiento el día 28. Y la pregunta que sobreviene es, ¿cuál es la diferencia entre el precio de cotización spot en el mercado o de contado y el precio del futuro financiero?
Respuesta que vas a encontrar en el primer comentario en la planilla Google Sheet automatizada que te regala Economía para Todos, donde en las pestañas de aquí abajo vas a encontrar cuál es el precio teórico y cuál es el precio de mercado para saber si está caro o está barato. En este caso particular, como nosotros queremos operar el vencimiento de abril próximo, vamos a calcular el precio teórico del futuro. ¿Y cómo se hace? La fecha de vencimiento del futuro es el 28 de abril próximo. La fecha de análisis es la de hoy, determinando un plazo al vencimiento de 79 días. La tasa implícita entre el precio de contado en el mercado y el futuro financiero está determinado por el valor tiempo del dinero, y en este caso particular vamos a tomar la que se paga por una caución a 30 días y que hoy opera en el 70%. Si partimos de que el precio en el mercado en estos momentos está subiendo, justipreciándose el activo en torno a los 472 pesos, al cargarlo en la calculadora automatizada nos arroja que el valor teórico del futuro es de 543 pesos con 51 centavos. Y aquí abajo vemos que la punta compradora y vendedora es de 514 pesos y de 558 la punta vendedora, con un spread amplio. Pero como yo me quiero posicionar en un futuro financiero dejando en garantía parte de mi cartera para ganar dinero gratuitamente si el precio del activo subyacente sube en el mercado, voy a cargar una orden a 514 pesos. Y en cantidad pongo 1. Si partimos de que un contrato representan 100 acciones, yo estoy operando un nocional por 51.400 pesos. Ganando si el precio del activo subyacente en el mercado sube de precio desde hoy hasta el vencimiento del contrato, ¿cuál es? El 28 de abril próximo. Entonces, bien, como podemos ver aquí, nosotros ayer nos posicionamos comprando un contrato que representan 100 acciones a 512 pesos por papel, que al cargarlo en la calculadora del futuro financiero del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia, si yo lo compré a 512 pesos, la tasa implícita involucrada es del 39,15%, menor a la que se opera en el mercado financiero, que es del 70%. Compré barato, arrancamos bien. Entonces, bien, partiendo del supuesto de que hay un importante driver de suba en el precio del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia, como el precio del futuro y el precio del spot en el mercado tienden a igualarse al vencimiento del contrato del futuro financiero, yo estimo que comprando hoy un futuro a 515 pesos estoy ganando muchísimo dinero sin poner un peso, dado que estoy dejando solamente en garantía parte de mi portfolio de inversiones. Entonces vamos a comprar otro contrato donde en el precio voy a establecer el precio al cual yo quiero comprarlo, en este caso 514 pesos con 50, en cantidad vamos a poner 1, observando que yo estoy operando por 51.450 pesos sin invertirlo, toda vez que solamente debo dejar en garantía aproximadamente el 10% de la operación, que representan 5.145 pesos. Entonces compramos aguardando la ejecución de la operación efectuada, observando la ejecución correcta de la operación recientemente cargada, abriendo hoy el mercado, como podemos ver aquí, con un volumen nominal de tan solo un contrato que compramos nosotros a 514 pesos con 50, la cual figura ejecutada aquí, operando un nocional de 102.900 pesos sin haberlos invertido, ganando si el precio del activo subyacente sube en el mercado, como estimamos sucederá desde hoy hasta el 28 de abril próximo. Vamos a evaluar ahora los resultados posibles. Entonces, bien, ¿cuál es el potencial de la estrategia? Supongamos que el precio objetivo del ADR del Grupo Financiero Galicia llegara el día 15 de marzo próximo al objetivo de 18 dólares. Si tomamos el dólar contado con liquidación del día de hoy, obtendríamos un precio objetivo de 658,80 centavos, lo que nos arrojaría un valor teórico del futuro de 715 pesos. Y suponiendo que vendemos ambos contratos a 700 pesos, obtendríamos una ganancia estimada de 37.000
pesos. Dinero ganado gratuitamente, toda vez que al reversar lo comprado, es decir, vender los dos contratos comprados, me quedará la posición en cero, realizando esta ganancia, potenciando la rentabilidad de mi cartera en su conjunto. Esto es lo que se llama invertir como un profesional. Recordá que el espíritu de estos videos es aprender en forma sencilla las llamadas inversiones difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que te brinda nuestro canal junto con Ecovalores, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. Los espero. Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!